Muy bien, estamos terminando, estamos terminando el capítulo 3 de eh, la carta de Pablo a los Efesios. Eh, espero que se esté escuchando bien. Como siempre decimos, si hay alguna pregunta eh, o, o comentario, eh, se, de, se desmutean y hablan libremente pidiendo la palabra, no hay ningún problema. Bueno, ahí vemos Efesios 3, 1, 14, y vemos un anfiteatro, eh, porque la, la, actualmente la ciudad de Éfeso es como un museo a cielo abierto. Eh, hay muchas construcciones, algunas de ellas en bastante buen estado, de la época romana, es decir, de la época eh, cuando eh, Pablo envió, digamos, eh, su carta. Eh, también hay del siglo II, del siglo III, pero realmente es una ciudad eh, muy turística eh, que eh, contiene eh, muchas eh, construcciones, algunas de ellas en buen estado, de la época del eh, Imperio Romano. Bueno, y estamos eh, ya en las postrimerías de, de la primera parte. Recordamos, ahí está Éfeso. Fíjense, está con, con el señalamiento de color rojo. Está en el lado occidental de lo que se llama el Asia Menor. Donde dice Asia Menor, ahí en el centro, actualmente es Turquía. Y fíjense que eh, hacia eh, occidente está Grecia. Quiere decir que Éfeso tiene eh, una gran influencia en la, de la cultura griega. Si bien. Eh, cuando Pablo escribe la carta, eh, en, la, en la parte política hay una hegemonía del imperio romano. Fíjense que Roma está bien, en el mapa está bien la, hacia el extremo occidental, ahí está Roma, bueno, ese es el centro imperial, eh, pero eh, culturalmente hay una gran influencia de la cultura griega. Eh, no así en lo de, donde dice tierra prometida viene hacia, el, hacia, el, hacia, hacia el oriente. Ahí la cultura es más semítica o más oriental, digamos. Pero FSOT sí tiene una gran influencia cultural griega y esto nos va a ayudar para eh, eh, tirar hilos conductores con a, algunas cuestiones que Pablo comparte eh, en esta última parte del capítulo 3. Es decir, imaginariamente... Vamos a hacer unos hilos conductores con la eh, cultura griega. Bueno, ¿se acuerdan que esta división la, la estuvimos viendo anteriormente? Eh, el, la carta tiene un, una, una apertura, eh, un prólogo, de apertura hasta el versículo 14, y desde el versículo 15 del capítulo 1 hasta el capítulo 3. Está la primera parte, que es una primera parte, eh, si se puede decir, más teológica, más teórica, eh, en donde eh, Pablo desarrolla todo, toda una argumentación de lo que es eh, esto de del Cristo como fundamento de la iglesia y quienes componen a la iglesia, de qué manera ha eh, juntado en un mismo pueblo a cristianos judíos y a cristianos gentiles. Bueno, esa es la primera parte que la vamos a terminar hoy. Y ya la semana que viene nos adentraremos en la segunda parte, que es una segunda parte más práctica. Ahí ya eh, vamos a estar eh, desarrollando algunas temáticas de la vida cristiana, mucho más prácticas y mucho eh, más fácil de aplicar, digamos. Eh, esta parte es un poco más el marco teórico, y después Pablo lo aplica en los en las, eh, tres eh, capítulos siguientes. Por lo tanto, ahí está, hay una eh, flechita roja. Bueno, ahí estamos terminando esa primera parte. ¿eh? Estamos culminando, cerrando el eh, capítulo 3. Vamos a repasar el capítulo 2. ¿Sí? Fíjense que el capítulo 2 es toda una gran argumentación de Pablo de qué manera Dios unió en un mismo pueblo, en un mismo cuerpo, en un mismo edificio a cristianos judíos y a cristianos gentiles. Él usa eh, la metáfora de derribar una pared, eh, derribar ese muro que separaba a judíos y a gentiles. Y los unió por los méritos de Cristo en una, misma, en una misma edificación, en un mismo pueblo, en una misma iglesia, para morada de Dios, para morada de Dios. Ese es el capítulo 2. Y la primera parte del capítulo 3 que vimos la semana pasada, ahí también retoma o reafirma el concepto de la unión, de, de la fraternidad de eh, cristianos judíos y gentiles, y allí sí esa unificación generó una construcción de un nuevo cuerpo en Cristo, y ahí dice en, en, en ese rectángulo color celeste, eh, para que la multiforme, la multicolor sabiduría de Dios, las distintas formas que eh, admite la sabiduría de Dios, sea ahora manifiesta conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Eh? Esa es la primera parte que vimos con Pablo la semana pasada. Y ahora sí, vamos a leer el eh, eh, capítulo 3, versículo eh, 14 al 21. A ver si alguien se anima a leer est esta, esta pequeña porción del capítulo 3. ¿Alguien se anima? Directamente lo lee eh, desde el versículo 14 hasta el 21. ¿La leo? Por favor, gracias. Okay. El, el amor que excede a todo conocimiento, dice el encabezado. Dice así, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias Mirla por la lectura. Mirla nos leyó una serie de deseos o pretensiones de Pablo hacia los efesios. En algunos comentarios... Eh, indican que esto es, es una nueva oración. ¿Se acuerdan que vimos en el capítulo 2 eh, eh, o, o también deseos y pretensiones de Pablo hacia los efesios? Eh, y esta segunda parte del capítulo 3 eh, responde a la misma estructura de una serie de deseos o, o, o pretensiones que Pablo eh, desea para los efesios. En el versículo 16... Pablo pide fortaleza para los efesios. Fíjense lo, los ítems, son muy interesantes cuando nosotros oramos por otra persona. ¿no? Generalmente cuando oramos por otra persona, eh, pedimos eh, por bienestar eh, material o, o pedir salud física. Pero fíjense lo que pide Pablo para los efesios. Primero pide fortaleza. En el versículo 17 que sean habitación de Cristo en amor. En el versículo 18 pide que tengan comprensión. En el versículo 19, que tengan conocimiento y llenura. En el versículo 20, que los efesios sean expresión del poder de Dios. Y en el versículo 21, que Dios sea glorificado. Fíjense la variedad de deseos, de pedidos, de súplicas, de... Del, del, del apóstol hacia eh, los efesios. Y vamos a tratar, eh, en este tiempito que tenemos, de poder desarrollar eh, todos. Bien. Vamos al versículo 14 y versículo 15. La primera columna, versículo 14. La segunda col columna, versículo 15. Fíjense que el versículo 14 dice. Eh, por esta causa, por lo que venía hablando en, en la primera parte, doblo mis rodillas eh, ante el Padre que, eh, eh, nuestro Señor Jesucristo. La idea es, ante las verdades que desarrolló en la primera parte del capítulo, él, y ante, ante esas verdades de Dios, Él se postra de rodillas. Literalmente... Eh, eh, los judíos tenían dos formas de orar. La primera era parados y la segunda acostarse en el piso. Eso sea, era postrarse para ellos. Eh, creo que la idea es esta: es decir, ante la, estas verdades abrumadoras de Dios, estos misterios que se están revelando, Pablo, que, eh, Pablo queda tan extasiado que eh, se postra ante Dios y ante, ante su grandeza. ¿eh? Eh, algunos lo toman literal, como que, que, que él se, se dobla sus rodillas para orar, pero me parece que la idea acá es este postrarse que tenían los judíos, que lo encontramos en muchos salmos, esto de eh, acostarse en el piso ante la, ante la grandeza de, de, de Dios. Y el versículo 15 dice que este Dios ¿sí? es este, el Padre de nuestro señor jesucristo este dios tan grande de él provienen todas las familias de los cielos y la tierra y esta es la idea de eh, idea de paternidad o de un origen común ¿eh? que todos los hombres y todos los seres celestiales ten tenemos un origen común que es dios reafirmando lo que vine hablando de que ya no hay división entre judíos y gentiles sino que somos seres humanos, eh, seres vivientes, y, y lo, más los seres celestiales, que tenemos un origen común, que es el Dios eh, que está describiendo Pablo. Eh, ya no hay divisiones, tenemos un origen común, tenemos una paternidad común, eh, pertenecemos eh, a, la, a la misma familia, al mismo pueblo, tanto hombres como... Mundo del Espíritu, tenemos ese origen común. Y allí sí, vamos hacia el versículo 16, versículo 17, versículo 18 y versículo 19. Y ahí, fíjense que en cada versículo hay un uno, un primero, un segundo, un tercero, un cuarto, porque son distintos deseos que tiene Pablo para los. Eh, para lo, los cristianos que vivían en Éfeso. Y en el versículo 16, de, le pide o desea o suplica que los eh, Efesios sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Sean fortalecidos en el hombre interior. ¿Alguien puede buscar 2 Corintios 4:16 y leerlo? A ver si alguien se anima. Segunda, Corintios 4.16. Y lo lee. A ver. Sí. Pero, dale. Sí, dale. Dale, Andrés. ¿Quién, yo? Sí, Andrés. Andrés, Andrés. Segunda de Corintios 4.16. Vemos la palabra, dice... Por lo tanto... No desmayamos ante, aunque este nuestro hombre exterior se vaya desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Buenísimo, gracias, Andrés. Fíjense que el mismo Pablo, en otra carta, dice que tenemos un hombre exterior o una persona exterior y una persona interior. ¿Sí? Y. Los que ya peinamos canas sabemos que el, el cuerpo exterior, el físico, se va deteriorando, pero el deseo de Pablo es que los especios van, vayan desarrollando ese hombre interior, ese hombre espiritual, ese hombre introspectivo, esa persona eh, interior. Y Pablo lo coloca como meta, sí, eh, que realmente ese hombre interior vaya desarrollándose. También el exterior, ¿no? Tenemos que hacer ejercicio, nos tenemos que alimentar, pero a medida que pasa el tiempo, ese hombre exterior se va debilitando, va perdiendo eh, fuerza, pero el hombre interior tiene que ir siendo fortalecido a partir de, de, de la palabra, con el poder de, del hombre interior. Esta palabra poder la vamos a analizar un poco más adelante porque vuelve a aparecer al final de, del pasaje que nos está convocando en esta noche y ahí sale la primera pregunta que está en verde ahí al final de la primera columna qué es el hombre interior y cómo se desarrolla sí así que voy a dejar de compartir a ver si alguien puede compartir alguna idea ¿Qué es ese hombre interior y cómo lo podemos desarrollar? ¿Eh? Este deseo que tiene eh, el apóstol Pablo de tratar de desarrollar ese hombre interior. ¿Qué sería ese hombre interior y cómo lo podemos estar desarrollando? A ver si alguien se anima a contestar la pregunta o esbozar una respuesta. Vamos. Entiendo que, sí. entiendo que el hombre interior está hablando del espíritu, ¿no? Del, de, de, la de la parte, parte espiritual, espiritual. Claro. De la persona. Sí. Y bueno, y uno lo desarrolla a medida que eh, deja que el espíritu de Dios este, tome control de, de nuestro espíritu, de nuestra persona, de ese hombre interior, ¿no? La medida que uno le da esa posibilidad. Y ahí se, se va desarrollando. Bien, bien. Eh, Mónica, te adelantaste a lo que, al deseo de Pablo, de que somos habitación de Cristo. Muy bien, eso. Eh, ahora después vamos a ver qué quiere decir eso, pero es así: en la medida que le estemos dando lugar en nuestro espíritu, al Espíritu de Cristo, ahí, en el sentido paulino, en el sentido de Pablo, como estuvimos viendo en estos tres capítulos, ahí está el crecimiento de, 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 del, del hombre interior. Bien, voy a compartir de vuelta, ahí estamos viendo, vamos a la segunda columna, el versículo 17, el primer deseo de Pablo es fortalecer el hombre interior, que, lo, que los efesios fortalezcan su hombre interior. El segundo deseo, la segunda súplica eh, o la segunda proposición de Pablo para los Efesios eh, está en el versículo 17, eh, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, ¿eh? es decir, que Cristo habite en los corazones. Obviamente, por, nosotros por la salvación ya tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro, pero acá el sentido es que esa habitación sea un ambiente adecuado para el desarrollo de las cualidades de Cristo en nosotros. Vamos de vuelta. La idea de Pablo aquí es que. Levantó la o Pablo, ¿puede ser? Sí, sí, pero disculpe, no puedo poner la cámara porque si no se me, se me apaga, pero. Dale, Pablo. Pero no quería interrumpirte. Solamente quería. cuando, cuando vi allí hombre interior, y bueno, mientras. También este, los escuchaba y, y, y leía la carta. Pensaba en la, en la necesidad, más allá del lenguaje paulino y la necesidad que él tenía sobre todo esta cultura este, griega de bastante estética, es decir, bastante cosmética, es decir, bastante exterior, de hablar de la interioridad, ¿no? de la profundidad del corazón que se expresa de muchas, de muchas maneras. Me parece. Eh, qué, qué importante al menos en lo personal no este me parece de suma importancia vinculado con la primera pregunta este, esto de tratar de, de romper esta muralla que tenemos a veces o que puede o velar sobre la no construcción del muro entre el hombre interior y el hombre exterior eh, en cuanto a la manifestación del amor de dios a partir de uno o mejor dicho en cuanto a la expresión de nuestro ser eh, o estar o permanecer unidos al Señor Jesús. No sé si, si me llego a expresar, ¿no? pero a veces es como que eh, es, es, incluso entre, entre, los, entre los, los creyentes, entre los que este, hemos nacido de nuevo, tenemos esta especie, digamos, de, de, como de, 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 tiro, de tironeo carnal que nos lleva a veces a, a sutiles... Eh, divisiones entre lo que somos por dentro y lo que manifestamos por fuera. Eh, tanto en la vida, en las acciones, como en realidad en, en el sentido más, 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 más original, más genuino, y sobre todo en esto de, que decía un, un, padre, de, un padre de la iglesia, esto de, de la conciencia de, de sabernos incorandeo, en latín, ¿no? la presencia de Dios, ¿no? delante de Dios, todo el tiempo, ¿no? Y, y me acordaba de aquella frase de Spurgeon. Charles Spurgeon decía, estar en la presencia de Dios sabiendo que en cuanto, de antes de que nuestro razonamiento pueda llegar a notificarnos de un pensamiento, el Señor ya lo conoció todo. Por tanto, tengamos conciencia de cuánto tenemos que velar sobre nosotros mismos y nuestros corazones para mantener vivo eh, el Espíritu Santo en nuestro hombre interior. Va a dar esa idea. Buenísimo, Pablo, gracias. Por, por, la, por, por esta aclaración. Gracias, gracias. Bien, estábamos en el versículo 17. El segundo deseo de Pablo es que Cristo habite en los corazones de los efesios. Y yo creo que Pablo está hablando de que, sea una, que cada corazón sea un ambiente adecuado para el desarrollo de las, de las valoraciones, y de las virtudes que Cristo tiene para cada uno de nosotros, ¿no? esto, esto de habitar. Eh, y este habitar, fíjense que Él está, de, está deseando que habite, quiere decir que hay un proceso de habitación también, que no, no ha concluido. Les decía, si bien cuando nosotros eh, eh, aceptamos y tenemos una experiencia cercana a Cristo, el Espíritu Santo, como decía Pablo, nuestro, nuestro Pablo, no el Pablo del apóstol, sino Pablo, eh, el hermano Pablo, Bonafina, eh, que, que, que el Espíritu Santo empieza a vivir en nosotros y ahí se empieza a, a mostrar exteriormente estas eh, enseñanzas, estas virtudes de, de, de Cristo, pero eh, quizás, o oh, fíjense que habla de, de imagen de, de construcción o de fertilidad, ¿no? Eh, imágenes que provienen al final de, del, del versículo, arraigados y cimentados en amor, eh, es decir, dos figuras que vienen no de la teología, sino del mundo de la construcción y del mundo de la agricultura, es decir, que nuestro corazón tiene que ser un corazón primero fértil para esa expresión del amor de Cristo, tiene que ser fértil para que pueda habitar. Eh, es eh, la persona de Cristo y cimentados en el amor, pero que sea nuestro cimiento inconmovible. ¿eh? Cimiento y fertilidad, dos imágenes o dos eh, figuras que muestran de qué tipo tiene qué, qué tipo de habitación tiene que tener en nuestro corazón. Y uno puede pensar, bueno, esto nunca termina, siempre va en, 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 en ascenso, siempre va. Desarrollándose esta habitación. Y está en mí y en cada uno de nosotros generar el ambiente propicio, el ambiente interior propicio, tomando lo que viene hablando del versículo 1, para que más y más pueda habitar Cristo en nuestros corazones. Vamos al versículo 18, la tercera, el tercer deseo o la tercer pretensión de Pablo. Para eh, los Efesios, para los cristianos que bebían en Éfeso. Y en el versículo 17 habla de que puedan comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Es decir, pide que tengan comprensión. ¿no? Interesante esto, porque uno nunca, nunca ora en, en beneficio de otro hermano o de otra hermana para que pedir a Dios que. que que pueda comprender. Es una oración que es infrecuente, digamos, pero también necesitamos que estemos orando los unos a los otros por comprensión. Y esto me llevó a, a pensar el verbo comprender. ¿Qué era comprender para los pueblos llamados arcaicos como los pueblos, el pueblo o la cultura en donde está escribiendo Pablo su carta? Bueno, no, no era solamente una actividad intelectual comprender, sino que ese comprender demandaba un compromiso en la vida, cambios en la vida. ¿eh? Eh, es interesante esto, porque nosotros estamos leyendo esta carta en, eh, en este siglo XXI, somos... Eh, digamos, eh, hombres y mujeres eh, desarrollados en el crisol de la modernidad, y la modernidad cuando habla de comprender habla de, del aspecto intelectual. Eh, pero en los pueblos antiguos el comprender no se limitaba al área intelectual, al área cognitiva, sino que también era tener un compromiso con lo aprendido, con lo comprendido tenía que hacer cambios en nuestra vida cotidiana. Y también me llama la atención, eh, y esto es, es un hilo que, 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 que desarrollo yo, no sé si Pablo lo, lo, eh, utilizó esto, por lo que les voy a decir a, 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 a continuación, utilizó la anchura, ¿no? Lo ancho, la longitud, la profundidad, la altura, es decir, todas dimensiones. De, de algo que es muy grande, muy extensivo, que es comprender, eh, a, a, a continuación lo dice, conocer el amor de Cristo, cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad, cuál es la altura. Y esto me lleva a pensar, no estoy diciendo que Pablo quiso decir esto, pero sí me lleva a pensar que la única forma de comprender la anchura la longitud, la profundidad y la altura de las deidades en los pueblos antiguos era a través de los rituales que se desarrollaban adentro de los templos. Vamos de vuelta. Dentro de los templos, recuerdan que, recuerdan que en Éfeso había un gran templo dedicado a la diosa de la fertilidad, Diana o también llamada Artemisa. Pero en todo el mundo antiguo estaba, había muchos templos. Y también había un templo en Jerusalén. Y cuando los sacerdotes hacen los rituales, allí el que participa del ritual participa de la anchura, de la longitud, de la profundidad y de la altura de la deidad que se está adorando. ¿Eh? Eh, esto también era, era privativo del judío, el judío que participaba de los rituales en el templo. También la única forma de acceder a la anchura, a la longitud, a la profundidad y la altura de lo que era la deidad era a través del rito. Y me parece que Pablo lo desarticula esto. No tenemos que participar de ritos, sino que tenemos que dejar que Cristo esté en nuestro corazón y ahí vamos a descubrir la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Es interesantísimo esto, pero me llevó a pensar esto. ¿eh? Eh, quizás, quizás Pablo, sabiendo esto, dice, ya no tenemos que estar participando de rituales, de ceremonias. Es una vida comprometida cotidianamente, la cual nos va a llevar a comprender cuál es la altura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad, cuál es la, la altura, de ese amor de Cristo. Eh, que va a, a pedir, que es el cuarto deseo en el versículo 19. Y ahí está el cuarto deseo, o la cuarta pretensión que Pablo quiere para sus efesios, que, dice el versículo 19, conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Un versículo muy denso, muy completo, y lo primero que dice, que este amor de Cristo excede todo conocimiento. Y fíjense que le está hablando eh, a, a ciudadanos, a hombres y a mujeres imbuidos en la cultura griega, ¿eh? que su principal motivación era el conocimiento. Les está hablando a ellos. Pero les dice, este amor de Cristo es tan ancho, tan, tiene tanta longitud, tanta profundidad, tanta altura, tanto contenido, que excede todo conocimiento que ustedes pueden, puedan acceder. Excede a cualquier conocimiento que la cultura nos puede dar. Y fíjense que ese conocimiento o ese amor, conocer ese amor de Cristo, nos va a llenar de toda la plenitud de Dios, de toda la plenitud de Dios. Y acá también trazo un hilo conductor, no estoy diciendo que Pablo quiso decir, decir esto, pero había un concepto dentro de la cultura griega que era muy extendido en, en los últimos siglos. Antes de, de la muerte de Cristo y en el siglo I, que era es, es, lo siguiente: dentro de la cultura griega había dos conceptos, que era la pleroma y la quenoma. ¿eh? La pleroma y la quenoma. Precisamente, Pablo, cuando en el versículo 19 habla de plenitud de Cristo, habla de pleroma, utiliza ese, ese concepto. Pero en la cultura griega, la pleroma. Era la plenitud de lo divino encarnado en el reino espiritual y la totalidad de los poderes divinos. Esto para la cultura griega. Y la quenoma era el vacío ¿eh? que corresponde al mundo material, a un reino inferior de fenómenos e imperfección. Quiere decir que este concepto de plenitud de Dios, vamos hacia atrás de vuelta, este concepto de plenitud. No era un concepto nuevo para, 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 para estos eh, griegos o, o de cultura griega, eh, gentiles, paganos, convertidos al cristianismo, sino que Pablo lo redimensiona y dice que la única manera de llegar a, a, a conocer la plenitud de Dios es a través del amor de Cristo. Le dice el versículo 19 y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y ahí estaríamos completos. ¿eh? Habla de completud o, de, o completitud. Estamos completos. No necesitamos otro conocimiento de Dios que el amor de Cristo que es ancho, que es largo, que es profundo, que es muy alto, dice Pablo. Y ahí viene la segunda pregunta. ¿Podemos comprender el amor de Dios a través de Cristo según Pablo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Podemos comprender el amor de Dios a través de Cristo de, de Cristo según Pablo? Y recuerden que comprender no solamente era. Comprender intelectualmente. Yo puedo comprender el, el, el amor de Cristo, sino que tiene que ser un conocimiento con compromiso. Y ahí está la clave. A ver qué opinan, voy a dejar de compartir. Si alguien quiere compartir alguna posible respuesta. ¿Podemos comprender el amor de Dios a través de Cristo, según Pablo? ¿Qué opinan ustedes? Hermano, puedo hablar. Sí, Ilmina. Este sí, sí lo podemos comprender y, y en excelencia, porque ahí en Juan 3:16 nos lo explica todo, donde dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues es, es tan, tan extenso que el Señor entregó a su único Hijo. Para nosotros pecadores, para darnos esa capacidad de ser perdonados y tener vida eterna por medio de ese Hijo hermoso que se entregó en obediencia a ese Dios Todopoderoso que lo que quiere es que todos nos arrepintamos y vayamos a Él. Ese, ese amor es, no, no tiene, como dice, extenso, es, es, es muy, muy. Bueno, ¿qué le puedo decir? ¿Más sí, sí, de es, allí? Es, pro, es profundo, es insondable, es un amor sí, que hasta, que, hasta claro, claro. no comprendo, no, no podemos dimensionar eh, tal calidad la de la capacidad. La capacidad. Claro, exactamente, exactamente. ¿Alguien más quiere compartir? Hermano. Dale, Andrés. Bueno, yo veo que aquí, Pablo. Eh, ¿Verdad? Sí. nos enseña a través del versículo 19, ¿verdad? Que en el amor de Dios se manifiesta de manera suprema a través de Cristo, ¿no? Y que a nosotros conocer y experimentar este gran amor, somos llenos de su plenitud de Dios. O sea, lo que veo yo a través del versículo, ¿cierto? Sí. Gracias gracias, Andrés, buenísimo. Amén. Amén. Bueno, se nos está yendo la hora. Vamos a terminar con los últimos dos versículos. Comparto. Vamos hacia versículo 20 y versículo 21. Y ahí tenemos la quinta, el quinto deseo de Pablo, el quinto y el sexto, versículo 20 y versículo 21. Deseo o pretensión o súplica de Pablo para los eh, Efesios. ¿eh? Y, y en el versículo 20 dice, le pide, pide que el poder, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, que ese poder de Dios se concrete en cada hermano y hermana de Efesios, en cada hermano o hermana de Patricios, ¿no? Este poder eh, o su voluntad para obrar en nosotros. Fíjense que ahí en la, la primera columna, este concepto de poder se va repitiendo en toda la carta, versículo 1, 19, dice, el poder de Dios que resucitó a Cristo, capítulo 1, versículo 19 capítulo 2 versículo 7 Dios nos ha resucitado juntamente con Cristo para mostrar las riquezas de su gracia. Capítulo 3 versículo 16 fortalecidos con poder para que habite Cristo en cada uno de nosotros y ahora en el 321 eh, este poder es para expresión de la gloria eterna de Dios. Y ahí vamos hacia el, el sexto, digamos, eh, pedido de, pa de Pablo o deseo de Pablo, que a partir de todo lo que estamos sabiendo o, o aprendiendo, comprendiendo, todo sea es que la gloria sea para Dios y a él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, es decir, que a él sea la gloria en la Iglesia, que a través de la Iglesia, a través de esta unión en un nuevo pueblo entre judíos y gentiles convertidos, a través de esa iglesia sea glorificado eh, Dios en Cristo Jesús a través de su iglesia. Esta gloria a Dios que se le da en la iglesia en Cristo Jesús, o sea, en la iglesia que está en Cristo Jesús, a Él de, le debe su ser en Cristo. Eh, Alberto, una. Sí, Pablo. Disculpa, sé que estamos, sé que es tarde, pero quería, quería hacer una aclaración, Dale. sobre todo por, por algunas confusiones que, que a veces oigo por allí entre algunos hermanos, ¿no? En realidad, nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo, hemos recibido el amor de Dios en nuestros corazones vertido y ya de alguna manera tenemos esta plenitud de Dios que es el Espíritu Santo, la persona amor, la persona don. De modo tal que en realidad, en adelante, yo creo que lo que. Lo que Pablo aquí quiere estar hablando es ir conformándonos, ir conformándonos con aquel que en Colosenses 2, creo que 8 o 9, se lo declara como aquel en el que habita corporalmente la plenitud de la deidad. Es decir, ir conformándonos cada vez a la imagen de aquel que hizo posible por obra en la cruz que nosotros podamos ser llenados de esta plenitud de Dios en tanto y en cuanto el recipiente lo haga posible a través también de su propia acogida a la gracia. Es decir, hablar más bien, porque estas palabras, plenitud, llenura, completitud, a veces quizás nos pueden hacer pensar como si nuestro pobre pequeño corazón pudiese envolver este, a la divinidad misma, ¿no? O como si en nosotros, que en realidad tenemos fe, nos faltaría algo más que todavía no tenemos, como si nosotros vamos caminando hacia, por ejemplo, la posesión de un Espíritu Santo superior o de manifestaciones superiores del Espíritu. Entonces, yo por las dudas hago esta aclaración de carácter técnico, ¿no? En realidad, la mayor, digamos, hacia donde Pablo nos, en el versículo 19 nos invita a ir, hay una preposición allí que indica, que indica para qué el sentido de todo esto es para que seamos nosotros, no solamente por este conocimiento experimental, llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, se refiere a, digamos, dejar que el Espíritu Santo siga haciendo su obra cada vez más en nosotros y siga transformando nuestros corazones conforme a la imagen del Hijo, como creo que al final del capítulo 3 de la segunda carta de los Corintios se nos dice, dice, ¿no? Por medio de ese trato personal con Dios y de esa dación, de esa entrega continua de su gracia que se nos es dada este, en este proceso de, de santificación que tenemos, ¿no? No sé si se entendió la aclaración. No, 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 no. Sí, sí, eh, para, para decirlo en con, eh, con una frase, digamos. Eh, lo que está proponiendo Pablo, como Pablo está, está hablando a ya cristianos, aquellos que ya tuvieron un encuentro personal con Cristo, y como dice nuestro Pablo, eh, han recibido al Espíritu Santo, lo que está proponiéndole Pablo, el apóstol, es ir creciendo, creciendo en ese amor de Cristo, en ese desarrollo espiritual, pero no para salvación. A ver si entiendo bien, Pablo, nuestro Pablo, no para salvación, sino para crecimiento en nuestra vida cristiana. Interprete bien, Pablo. Sí, sí, interpretaste bien. En realidad solamente pensaba en algo, lo voy a decir con libertad, somos un grupo y además, bueno, tenemos sobre todo a Cristian ahí, nuestro, nuestro hermano y anciano, que pueda eh, eventualmente hacer alguna acotación. El otro día una hermana directamente me preguntó, espero que no tomen a mal, yo sé que es un tema quizá controvertido, pero bueno, estamos para, para eso también, ¿no? Para hablar de nuestra fe. Me preguntó si yo hablaba en lenguas. <laughs> me preguntó si yo tenía el don de lenguas, ¿no? Y yo la verdad es que yo les dije, con, estábamos hablando muy, muy, muy amigablemente hasta que le dije que, que yo no hablaba en lengua. Y entonces luego de eso me dijo que en realidad eh, este, eh, empezó me, insinuándome como que no tenía el Espíritu Santo. Y, y después, bueno, fue un poco como empezamos a hablar y empezamos a hablar, de, empecé a hablar de la escritura y terminó diciéndome, bueno, que en realidad no, que todavía me falta cuando, cuando Dios me concede el don de lenguas, yo poseeré. La plenitud del Espíritu Santo, cuando recibe el bautismo del Espíritu. Entonces, bueno, un poco iba, a ver, quería, lo anterior que dije no está desdicho con esto, si en realidad esta es la causa que aprovecho y les comparto en, digamos, en, en, en intimidad, ¿no? Eh, fue eso, ¿no? Entonces, estoy queriendo decir, a ver, eh, más allá de lo que cada uno piense de eso, eh, tenemos nosotros nuestro pensamiento, nuestra iglesia entre los amados, pero digo, más allá de eso, me parece que a veces no nos damos cuenta y estamos buscando manifestaciones digamos así un poquitito más visibles más este pomposas no sé cómo decirlas cuando en realidad todo lo que tenemos que tener ya lo hemos recibido somos hijos somos hijos en el hijo somos amados y en realidad lo único que tenemos que hacer es seguir uniéndonos a aquel al cual queremos permanecer unidos para siempre cuando él venga ansiando y amando su venida o amando encontrarnos con él eso decía nomás si pues, Cristian puede eh, aprobar o de, digamos <laughs> decir algo sobre lo que dije me tranquilizaría <laughs> Sí, a mí me, me apasiona este, este, este pasaje y es un desafío, pues, más allá de. Eh, Pablo está transmitiendo algo hermoso que, que él está viviendo y que quiere que todos los hermanos sean partícipes y ampliar un poco este conocimiento que viene ¿no? de parte de Dios. Eh, Cuándo somos más llenos del Espíritu Santo, ¿no? Esta, esta medida. Claro, cuando creemos ya somos llenos del Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero acá va dando pautas como de amplitud, de que vayamos abriendo nuestro conocimiento y, y, y entregando nuestro corazón a todo este conocimiento que viene de parte de Dios para eh, poder manifestar, para poder manifestarlo. Pero tiene que ver esto, como bien decía Alberto, ¿no? de, de este hombre interior, de ser conscientes permanentemente de este hombre interior que tiene que ser continuamente alimentado, alimentado con la palabra de Dios, con el conocimiento, pero también con una voluntad en nosotros de, de poder abrir eh, nuestro corazón y, y entregarnos, ¿no? como decía, de ese completar. ¿no? Del espíritu, pero también el vaciamiento, ir vaciando nuestros conocimientos propios, eh, vanagloria y todas estas cosas que estorban muchas veces eh, en nuestra vida para permitir que el espíritu vaya tomando esa dimensión, Todo, toda la habitación. ¿no? Es eh, un llamado y un desafío a entregar toda nuestra habitación a Dios para poder comprobar todas estas cosas que ya, por los méritos de Cristo, están en nosotros. Buenísimo, Cristiano. Bueno, voy a detener la...